26-40. Van a sacar el centro. Le va a pegar Olivera, vino el centro, devuelve Telecha con golpe de cabeza, y le va quedando al Vasco, y el Vasco la tira contra la área, devuelve con golpe de cabeza a Cotunio, y va buscando el balón Muto, se va a quedar con balón dominado Muto, levanta sobre el sector giro para Carrizo, y está atacando Peñarol, logró tocar para Muto, puerto de larga, mire qué peligro para Carrizo, le pega, hacia va Carrizo, le pegó al arco, le quedó a Ramos, tiró. Juan Manuel Ramos, pero la inventó toda Carrizo, que gestionó con Muto, se la devolvió a Carrizo, le pegó al arco, la pelota lo encontró a Ramos, Ramos remató, creo que termina rebotando en Pablo Lima, le cambia la trayectoria al arquero Reyes, y a los 27 minutos lo grita Ramos allá contra la Damiani, donde cierran el puño, donde gritan a, con la garganta rota, porque Peñarol abre la cuenta a los 27 minutos y medio. Peñarol 1, Deportivo 0. Juan Manuel Ramos. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. No me toma sorpresa, lo estaba esperando. Peñarol llegaba más y mejor. Hay un doble mérito en la jugada del gol de Peñarol: de Carrizo, que es el mejor jugador que hay hoy en el campo de juego, y de Ramos, que aparece muchísimas veces, y no en este partido, en todos los partidos, en el área, cerca del arco y preferentemente contra el segundo palo. La fue a buscar, la enganchó notablemente para hacer el gol. Gana Peñarol y gana bien. Y Peñarol, que se olvidaba de la izquierda, apareció por izquierda y pudo llegar la diferencia. Excelente primera pared entre Carrizo y Musto. Qué bueno lo de Carrizo y qué gran definición de Musto. Ahora seamos sinceros, lo de Carrizo no fue un pase filtrado, fue un remate de larga distancia que no tenía potencia y que no llegaba a buen puerto. Pero apareció antes del puerto Ramos, ahí desesperado dentro del área, recepcionó media vuelta y disparó. El rebote lo acompañó, pero poco importa. El duranense dice presente en el campeón del siglo. Ramos, y el gol para Peñarol. La 30. Se va pegando Silva. Sacó el centro largo, va Barso. La sacó Musto con la mitad de camino. Borges, gol. ¡Gol! ¡Enzo Borges! ¡El verdugo! ¡El verdugo Enzo Borges! Estaba con la caña al hombro. Salió mal al Dabson. La dejaron a mitad de camino y la pelota lo encuentra el goleador, que la toca al fondo del arco, con el arco libre contra el vertical izquierdo, y lo grita con el alma. Lo empata Deportivo, que jugaba mejor. El verdugo de Peñarol, Enzo Borges, que lo grita con el alma, que lo empata en el campeón del siglo. Peñarol 1, Deportivo 1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Explícame, Paladino, cómo es que Borges no es titular en este equipo. Entró y cambió totalmente el partido. Ahora ha estado mucho más cerca en el segundo tiempo del gol. Deportivo Maldonado lo consigue, lo empata Borges, y ahora, de aquí hasta el final, Peñarol se irá con todo, pero si sigue jugando así también, Deportivo Maldonado lo complica. Y quiero decir que no hay falta de ningún tipo, no pasó nada más que errores, y sumamente errores, del equipo carbonero al momento de defender esa pelota aérea. Qué bien, qué bien Deportivo Maldonado en el segundo tiempo, levantó y muchísimo, con presencia diaria, y otra vez la figurita de Enzo Borges, con el cuadro que sea, con la camiseta que sea, aparece Enzo Borges contra Peñarol, y cuando era más Deportivo Maldonado, iguala las acciones en el campeón del siglo. La